Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. Okay, good evening. Vamos a esperar a las 8:05. Arrancamos para esperar a los compañeros si se van a terminar de conectar. Okay. Okay. Está completamente solo. Escondidos donde los ojos madre. Carlos y sus hermanos están a salvo del peligro. Su afloramiento rocoso les proporciona el escondite perfecto. Y espacio de juegos. Luego de solo una noche solos, los cachorros están aburridos. Okay, students. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. How are you today?
I'm fine. That's perfect. Are you ready for the class? ¿Estamos listos para la clase? Yes. Excellent. That's the attitude. Okay. Vamos a iniciar una clase más. Pero antes, ¿verdad? Vamos a ver si recordamos un poco sobre lo que vimos la clase de ayer. Un medio recordatorio así, cortito. ¿Verdad? Vimos los affirmative statement, ¿verdad? Y estaba compuesto por el subject, el verb se dice, ¿verdad? El verbo y el complement. Yes, complement, ok. Complement, ¿verdad? Very nice. Perfect. ¿Qué más? Ok, very nice. Vimos lo que eran algunos verbos, ¿verdad? Que podíamos utilizar. Teacher, perdón. Hola, hola. Sí, Karen. Hola, hola, Karen. Ok. Vimos lo que eran unos verbos, ¿verdad? Que podíamos utilizar con el simple present. ¿Se recuerdan que hicimos una lista de verbos? ¿Qué podíamos? Sí. Ajá. ¿Qué podíamos utilizar para formar las oraciones con el simple present? Right. Excellent. Y yo les comentaba que teníamos que aprendernos los sujetos, ¿verdad? A saber diferenciar cuáles eran los sujetos, cuáles eran los posesivos. Y también teníamos que estar pendientes de lo que es un verbo y qué se puede utilizar como complemento con ese verbo, right? Yes. Okay, very nice. Perfect. Okay, pero antes vamos a pasar a asistencia porque creo que ya casi está la mayoría. Yes. I think almost everybody in the class is almost. Okay, remember, as soon as you listen your name, please tell me present. ¿Verdad? Okay. Tan pronto escuchen mi nombre, me dicen presente. Okay, very nice. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Okay. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Sí, dijo present, ¿verdad? Oh, yes. Present. Okay, perfect. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Excellent. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Maricela Melgar Castro, perdón. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubías. Present. Ok. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Muy bien. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin Josué Argueta Martínez.
Marvin José Argueta Martínez. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Ok. Pablo Alberto Ábrego. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. René Mauricio Moreira Granados. Yanira del Carmen Gutiérrez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, very nice, perfect. ¿Alguien que no haya mencionado de los que se vienen recién conectando? No, ¿verdad? Creo que nadie. Ok, excellent. Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que vimos ayer, que fue el simple present. Me comentan si puede ver en la pantalla. Yes, ¿verdad? Yes. Ok. Yes. Entonces, ayer trabajamos con lo que eran las oraciones afirmativas y negativas con las terceras personas. Dijimos que teníamos una estructura para las oraciones en las cuales necesitábamos lo que era el sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? Complemento. Very nice. Y para la negativa necesitábamos el sujeto, el verbo, el auxiliar, el not, el verbo y el complemento. Very nice. Ok. Y que también teníamos una estructura para pregunta. ¿Cuál era? El auxiliar, ajá, el sujeto, verbo. Ajá. Verbo. Complemento y el question mark. Ok, perfect. Very nice. El question mark. Very nice. Ok. Entonces. Teacher. Yes. Buenas noches, perdón. Me voy conectando. Ah, ok. Ya le voy a agregar la asistencia, Yanni. Okay, gracias, teacher. Ok, perfect. Ok, entonces. Acá tenemos, ¿verdad? En nuestro cuadernito, las oraciones que están un poquito desordenadas, ¿verdad? Están de la 1 a la 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir a ordenarlas, ¿verdad? Vamos a trabajar en ir a ordenarlas. Luego acá voy a escribir 5 actividades que yo hago, ¿verdad? 5 actividades que yo hago, o sea, que usted hace, pues bye. Por ejemplo, yo limpio la oficina todos los días o una vez por semana, etc. Aquí ustedes lo van a escribir, ¿verdad? Son 5. Vamos a trabajar utilizando el simple present, ¿verdad? Con verbos. ¿Ok? Y vamos a ir a practicar también esta conversación. Vamos a hacer diferentes cosas. Vamos a trabajar en ordenar esto, en hacer estas 5 oraciones que van a crear ustedes individualmente. Y luego van a practicar esta conversation en parejas. Pero antes yo les voy a dar la pronunciación, ¿ok? Ok. Perfect. Vamos a ver. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ok, ahora, good morning, Cindy. Good morning, good morning, Cindy. Morning, Cindy. How are you? 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 Fine. 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 I have many things to do this week. I have many things to do this week.
But Kathy is very busy. But Kathy is very busy. But Kathy is very busy. Really? Really? Who is Kathy? Who is Kathy? Who is Kathy? The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. Schedule. Como que hayamos así, miren. Casi. Ok, le voy a escribir. Esta es la pronunciación, conste, no la escritura. Schedule. Her schedule is very tight. Cuando dice her schedule is very tight, significa que es bien atareado, ¿verdad? Su agenda es bien atareada, bien, bien pesado su horario de trabajo, su jornada, lo que ustedes lo quieran tomar ahí. Ok. On Monday. She makes many phone calls. She makes many phone calls. Okay. Later. Perdón, later, es que yo no la había visto. Later. She writes reports. About the production. And what does she do other days? On Wednesday. She sends some emails. To the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. On Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends. Ok, perfect. Este lo vamos a ir a practicar después que hayamos completado todas las demás actividades que están arriba, ¿verdad? Te dijimos que son dos. Esta, ordenar estas oraciones que están acá. Y luego acá vamos a escribir 5 oraciones propias, ¿verdad? De las actividades que ustedes hacen. Y luego practicamos lo que es la conversation. Okay? Okay. Perfect. Okay. Vaya, Yanira me dijo que ya había venido, ¿verdad? Yanira. Yes, teacher. ¿Quién más de los que recién se vienen conectando? René Mauricio Moreira. Perfect. ¿Alguien más? Marvin. No, ¿verdad? Él no, dijo que iba a tener pequeño percance, que no iba a poder conectarse hoy. Ok, perfect. Nelson, René. No, right. Ok, very nice, perfect. Ahorita profe, lo... Yes. Teacher, perdón. Solo hazme el favor de agregarme los dos Luis Javier a la misma... grupo, porque ya voy a arreglar eso. Ahí tengo mi paciente. Yes, sí, sí. No, todas las veces me he ido
en la Chicoagüita, como decimos nosotros en salvadoreño, ¿verdad? Sí, hombre. Y yo sí, después llegaba yo donde la compañera decía, y Javier no le contesta, ¿no? Y luego veía, Javier está allá. Ok, ahorita. Sí. Vale, gracias. Thanks. Bueno, you're welcome. ¿Les llegó la invitación, Alba? ¿En Caro? ¿Carol? ¿Carol, Carol? Por el punto. Ok. Bueno, ahora, we, ¿verdad? Este, sí. Ah, la primera, no, pero. Sí. Take track of. Sí, yes. Se incorporó con nosotros Griselda, ¿verdad? Sí. Hola. Este, la segunda sería we. Ahí la está tecleando usted. Mm-hmm. They keep track. Aquí sería we don't, ¿verdad? Sería este, vamos a ver. Ajá, es negativa. Entonces sí, sería el sujeto, el auxiliar, el not, y el compa, el verbo. Ah, que va después del auxiliar, ¿verdad? Ah, no, negativa dice sujeto, auxiliar. Ok. Sujeto, we. Don, bueno, el don't sería el auxiliar, ¿no? No, es el negativo. Pero qué raro, porque mire cómo están, cómo está arriba. ¿Cuál? Para el negativo. Porque aquí según va, es negativo. Aquí primero este, va el sujeto. Claro. Luego va el negativo, auxiliar. Luego va negativo. El. Ah, el test es el negativo. Luego, va el, ajá, luego el not. Y luego, y el, luego verbo, el verbo. Y luego el complemento.
Entonces, sería advertise. Verbo advertise, sí. ¿Verdad? Yes. The company on internet. The company on internet. Companies. Company. Company on internet. Uno, dos, hoy la tres. Okay, ¿cómo vamos? Ya estamos ordenando y vamos a poner las cinco actividades. Okay, perfect, perfect. ¿Cómo vamos acá? Teacher, no hemos hecho nada. Todavía no nos hemos comunicado para nada. Las estamos haciendo así individual, pero no era así. Ah, ok, ok, perfect. Perdón, o sea, el ejercicio 5 de ordenar. Ajá, esa era la idea que entre ustedes dos lo hicieran, ¿verdad? Y luego que se ayudaran para poner actividades en la I do. ¿Qué es el ejercicio 6? Ajá. Ajá. Ah, vaya, sí. No, o sea, estamos como, creo que las dos estamos como desarrollando el 5, pero no nos hemos comunicado nada. Ah, ok, ok. Muy bien, muy bien. Vale. Entonces, si pueden comunicarse, compañera, entonces ahí inician a trabajar. Vale, está bien. Gracias. Ajá. Advertise. The company on internet. Ajá, así es. Oh, internet. No, ahorita. Okay. Profe, ¿cómo le fue ayer? Ah, gracias a Dios. Por el momento solo eran unos dolores que estaban fuertes, pero todavía no. Así que hay que esperar. Ah, ay, qué bueno. Ya sí. Casi va a ser papá. Ya casi qué sí. Emoción. Casi sí, pero todavía hay que esperar un tiempo más. No mucho, ¿vale? Qué emoción. No, uh-huh. No pasa de la próxima semana. Okay. Ok. Qué bueno. Thank you. Gracias por preguntar. Ok. Una pregunta. Yes. Ya que como es simple present, es necesario siempre agregar el auxiliar dudas. Cuando es pregunta, sí. O no es necesario. Cuando como es, por ejemplo, la. Cuando es negativa. Por ejemplo, la primera. Solo cuando es negativa. Cuando es negativa y pregunta. Ah, ok, entonces no es necesario. Porque, por ejemplo, la primera, they es el sujeto, keep es la
es el verbo. Y luego va el complement. Yes. Sí, es que si está en negativa, ahí mismo le va a indicar. Yeah. Porque ahí le va a tirar un not, ¿verdad? Si fuera negativo. Ok. Teacher. Yes. Vale, yo lo que... Ok. Lo que tiene más lógica... Le he armado así. Take it, financial, no sé si voy correcto, accountant of company truck. Ok. They keep, ¿será así? They keep tiene, ¿verdad? Sí. Ajá. Financial. Accountant of company truck. Ok, ahí solo lo único es el truck. El truck lo tiene ahí en al final y no va al final. Va en medio de company. Hola, René. Será the kid company trial of finance account. They keep company truck. Okay, okay. Finance account. Bye. Ustedes hagan allá, la vamos a revisar. ¿Les parece? Porque si no, aquí la voy a dar y no va a tener chiste. Ok, muy bien. Okay. Solo una pregunta más. Sí, sí. Este, keep es un verbo irregular. Yes, irregular verb. Yes. Entonces, este, solo, este, nada más solo para, estaría diciendo la pregunta. Ellos mantienen la compañía financiera. No sé. Pero no entiendo ese de crap. ¿Es una palabra o es un...? Lo vamos a hacer allá porque ya también me van a preguntar lo mismo. No se preocupen. ¿Ok? Está bien, gracias. Ok. Pues vamos con la otra. Con las activities I do. Con esa vamos ahorita. Vamos a ver, activities. Nelson. Hola, teacher. Hola. Estamos trabajando ahorita en... Sí. Ajá. En una actividad, pero usted estaba en un grupo, ¿no, verdad? No. No. Ah, no, es que era el otro, René. Lo voy a agregar a otro grupo ahorita. Va, perfecto. Ok. Ya le envié ahí la invitación. Eso podría ser una. ¿Tienes alguna propuesta tú? ¿O tienes alguna propuesta de otra oración? Buenas, les agregué a Nelson, que viene llegando así para que trabaje con ustedes. Ay, okay, de acuerdo. Okay, pues, hola, Nelson. Hola. Buenas noches. El verbo, si sí, va el sujeto, el verbo sería take, ¿verdad? Take. Yo tomo. Ajá, take. Yo tomo. Ajá. Perfecto. Ajá, ahí. Ajá. Ahora sí, Mauricio, answer phone. At midnight. At midnight. T-shirt. ¿Cómo dije? Hola. Hola, aquí quiero poner como que voy a dormir a las 12 a.m. No sé si sería. A.m., solo a.m. Uh-huh. A.m. y p.m. es lo mismo en inglés que en español. Nada más que se pronuncia AM or PM, ¿verdad?
sin punto. Y se puede poner así como el midnight también. Cuando, midnight, ok, cuando decimos midnight es medianoche. Yes. Midnight. Ok, at midnight. D. No sé. Sí, así. D. N. I. G. T. Ah, ok, perfect. Ah, la otra. Esa es medianoche, ¿verdad? Para decir en mediodía se escribe noon. N. Ajá. N. O. Ajá. N. N. Al final también es N. At noon. Ajá. Cuando, pues, cuando sí, digan sí, at noon es mediodía, perdón. Entonces te podría decir I watch Netflix at noon. Yes. En el lunch, in the lunch. At the lunch. At lunch. Yes. Teacher. Yes. ¿Cómo podría decir que yo trabajo de... ¿Cómo eso todavía no lo hemos visto? La parte de pronunciar las horas me cuesta un poquito. De 9 a 5 p.m. Ah, I work from 9 a.m. to 5 p.m. I work from 9, las 9 dice, ¿verdad? Sí. From 9 p.m., a.m., perdón, to 5 p.m. ¿Y el o'clock dónde se dice? ¿Cómo? ¿El o'clock dónde se dice? I'm sorry, que no lo escuché bien, que pasó una moto ahí, que está sordo, que... Ajá. I work from 8 to 10 p.m. Ajá, ahí está diciendo que yo estudio inglés todas las noches de 8 a 10 p.m. Ella pregunta cuándo se utiliza el o'clock. Es que dice I work. Ajá. 8, 9 to 5 p.m. Yes. O sea, yo trabajo de 9 a 5 p.m. Yes, sí, correcto, así sería. Okay. ¿Y el o'clock se utiliza cuando no se pone a M ni PM? Es como tipo en punto, ¿verdad? O'clock en punto. Ajá, yo aquí le escuchaba unlock. Ese día, ajá, ajá. Ok, o'clock. Sí, cuando utilizamos el o'clock, no llevamos a M ni PM, sino que estamos diciendo en punto, ¿verdad? Ah, ok. Es como que yo diga, por ejemplo, hey, ¿a qué hora nos vamos mañana? Digo, como ya sé que mi amigo llega tarde siempre, 8 en punto, ¿ok? ¿Verdad? Entonces en inglés le dice 8 o'clock, ¿ok? Estamos a las 8 en punto. Ya sabemos que es en la mañana porque como ya sabemos de lo que estamos hablando, pero le estoy diciendo que cabalito a esa hora lo quiero ahí. Y aquí necesitaría algo más antes de Monday to Friday. I do to my job on, from Monday from. Ahí también es from. Y acá donde dice every night, solamente utilizamos el que vimos ayer. I study English at night. I study English at night. Ajá. Por las noches, ¿verdad? From 8 to 10 p.m. Pero como every night, todas las noches. Yes, es que lo que pasa es que hay una pequeña peculiaridad con el tema de las noches. Más que todo se utiliza at night para decir por las noches. Entonces ahí tendría que ponerle la S al night, tiene que poner la S, ¿verdad? No, night. Ya es general, at night. Puede ser por la noche o por las noches. Entonces, okay, para especificarle que es todos los días, tendría que ponerle así como le puse acá, from Monday to Friday. Después de aquí. I study English at night from 8 to... No, ahí prácticamente ya se comprende. Inglés. A menos que quiera especificar que solo de lunes a viernes. Podría, ok, sí, sí. I study English at night from 8 p.m. to 10 p.m.
on weekdays. Mejor póngale weekdays. Ok, weekdays, ajá. Los días de semana, ¿verdad? On weekdays, días de semana. Sí. Yo les hice la oración bien. Y aquí, I take a shower in the morning. Sí se le puede poner este... Every la day. Hora. No, every day. Ah, sí, sí se baña todos los días, pa. Si no, solo ponga leído dos veces a la semana, tres veces. Teacher, ahí está, ¿cómo se llama? Nelly está haciendo las oraciones como son propias, pero cada quien hemos formulado, bueno, yo en mi cuaderno hice las propias, ¿verdad? Ajá. Así es la actividad. Sí, correcto, claro. Porque yo ya les voy a preguntar, por ejemplo, Juan, dígame alguna de las actividades que ustedes hacen, ¿verdad? Así es. Ok. De aquí pasamos, vamos a compartir cada quien quizás un par de actividades sin escribirla, ¿verdad? Sí, sin escribirla. Va a ser pronunciado, yo más o menos puedo ir agarrando la idea, ¿verdad? Si hay alguna palabra, solo digo, se pronuncia así o algo así. Y lo de la conversación lo haríamos a continuación de lo que estamos haciendo en este momento aquí el grupo. Sí, si ya terminaron eso, van a la conversación. Ok. ¿Ya practicaron la conversation? Aún no estamos, bueno, al menos yo estoy y creo que también Carlos está colocando las actividades. Okay, sí. Ok. Anton dice... The children every day. Esa es la número 3. Carol plays with the children every day. Y el verbo que ocupé es plays. Con ar, se escribe. Entonces, esa es la número 4. Bien ocupado, sí, bien ocupado. Aquí en el teacher. Teacher. Yes. Una consulta. Dígame. En el ejercicio 2, donde tenemos que colocar las actividades, ¿esas tienen que ser usando siempre el I do o no? Sí, ahí utilizando los verbos, ¿verdad? Ahí dependiendo de la actividad que usted haga. Ah, ok. Porque son oraciones afirmativas, digamos, si usted, digamos que usted se baña todos los días, va. Broma. Ajá. Entonces va a escribir ahí, por ejemplo, la palabra yo me baño todos los días. Y si solo se baña dos veces a la semana, usted también yo me baño dos veces a la semana. Si usted estudia todos los días, ¿verdad? Yo estudio todos los días. Yo trabajo. Ah. Ok. Ajá, es que esa es la duda que teníamos con la compañera. Ajá. Ok. Todas son afirmativas ahí. Ok. Perfecto. Gracias, teacher. Gracias. Ok, entonces sería. Uh-huh. Vaya. No sé qué dices, las completamos entonces. Antes que Sí, porque ya practicamos la conversación. Ok. Vale, entonces, te bañé todos los días. Sí, una vez al mes. I play soccer. Uh-huh. It's night. Yeah, I do. Take a bath. Así sería, ¿verdad? Mm-hmm. I do take a bath every day. Okay. Yo lo que puse fue I play soccer at night. Okay. Ah, que juega. Solo recuerden que el auxiliar solo se utiliza en la pregunta y en la negativa. Ah, sí, es cierto. Ajá, ¿verdad? Que no estaban leyendo la fórmula. Entonces, ya ahí el verbo que toma función en la oración afirmativa no necesita auxiliar, que ahí sería take a bath. Take sería el verbo que toma la función, ya no necesitan poner el do. Sí, es cierto, según la fórmula que dice que va el primero sujeto del auxiliar.
Uh-huh. Esa es la negativa, sujeto, auxiliar, el not y el verbo uh-huh. y el complemento, ¿verdad? Uh-huh. Así entonces es. Solo sería ahí. ¿Y la fórmula de la afirmativa la tienen? Entonces solo sería ahí. Sí es. No anotaron la fórmula de la oración afirmativa ayer. Sí, la afirmativa es sujeto, verbo es que y complemento. Ajá, correcto, eso. Ah, bye. Ok. Esa va a ser una que diga. Entonces. Uh-huh. ¿Terminamos? La primera parte. Ah, ok. Very nice. Ok. Complete las oraciones, las conversaciones con tu compañero utilizando el nombre, información. I go to work every day. To work every day. ¿Cómo vamos acá? Ahí vamos. Okay, ya casi terminaron. Las actividades nos faltan dos. Ok, muy bien. Correcto. Ajá. Ayúdeme con lo que le decía. Agrégueme siempre a este el otro Luis. Lo dejé siempre allá. Donde me ponga. Lo dejé allá porque me quedó en un equipo de tres. Entonces, como no iban a tener participación, pues allá lo dejé. Ok. Ok, está bien. Por eso no se lo pasé, porque me quedó en el equipo de tres y ahí es como que no lo van a hablar, ¿verdad? Ajá, no lo van a usar. Ah, vaya. Ok. Sí. Está un poquito más factible. Sí, ajá. Chel, yes. Aprovechando, perdón, fíjese que le cuento, yo hago a veces Uber y me está chocando con mis clases. Entonces ajá. Tengo una carrera y ahí las disculpas del caso, pero no sé si puedo seguir conectada, aunque de la cámara y sonido. Cuando regrese, pues me vuelvo a activar, pero sí voy pendiente de la clase. Vaya, está bien entonces. Pero ya ahorita terminaron estas actividades. Sí, ahorita estamos sí. Repasando prácticamente, bueno, la pronunciación, ¿verdad? Ok. Gracias, teacher. You're welcome. Okay, Dalia. Okay. They keep track financial accounts. They keep track financial accounts of company. Yes. El otro. We don't. Mm-hmm. We don't. Dejamos la. ¿Cómo me pronunciaría como advertent? ¿Qué? Sí, creo que the sí. Company of Internet. The company on Internet, sí. Mm-hmm. La otra sería I take notes, creo que es every day. Every day. ¿Huh? Se está dando notas en español. creo que sí, no, bueno, cuando. Estamos repasando, la vamos a ver. Nops every day. Y el otro dice Carlos y Mauricio. En Mauricio. Ajá, en Mauricio. Ask for a day reception. Reception. Sí. Sí va. Mm-hmm. Okay.
Hoy vamos con las actividades. Actividades. Ajá. Okay. In the morning breakfast. Breakfast at 6 a.m. M. 8 m. Que la A es A. Ah, sí, es cierto. M. M. Estamos con la A. M. A. Correcto. 8 m. Okay. Next. At 7 a.m. I go for a run. Sería 7 a.m. I go for a run. Next. At night, I take the children, sí, ¿verdad, niño? Children to kindergarten. Next. Night. PM work mixing. At night work meeting. Okay. Item we present report. Yes. Vamos nuevamente. Sí. Okay. Desde la composición primero o las actividades. No, la composición. Okay. Sería they keep track financial account of companies. Companies, sí. Es que la palabrita es que no sé por qué, cómo se pronuncia. Sí, yo también tengo duda. También. La pronunciación con esa no sé cómo es. The company Albert. Take care a lot. Vamos a revisar. Mucho. Miss Plan. T-shirt. No, no estoy diciendo todavía. Este, dos preguntas. Ajá. Cuando se dice que yo preparo mi desayuno, ¿es I make o es I cook? Cualquiera de las dos. Puede utilizar make or cook. Bye. Es que uno es cocinar y otro es preparar nada más, como porque puede ser un sándwich, ¿verdad? Que no lo cocina. Sí. Ajá. Pero ambos se pueden utilizar. Make or cook. Ahora tenemos otra que yo le quería, estoy poniendo entre las mismas oraciones, que yo cuido mucho mis plantas. Entonces yo he puesto, I take good care of my plants. ¿Cómo fue? Disculpe. Yo cuido mucho mis plantas, ¿verdad? Ajá. I take good care of my plants. I take care of my plant, ¿verdad? Good, no, good lo quito. ¿Ah? Good lo quito. I take
I take solo, good, es que estoy, es que solo estoy diciendo take, mucho. Yo cuido no, con mucho. Solo que diga I take care of my plants, ya take okay. care significa que usted cuida, ¿verdad? Ok, uh-huh. I take care, yes. I take care of my plants. Ok, yes. Tenía razón, Eli. Perfecto. Ok. Vaya. Ok, entonces vamos para acá. En el mismo orden, si quieren. Bye. Good morning, Cindy. How are you? Griselda. Fine, I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Busy. Really? Who is Carrie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the products. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arrived meeting. She's so busy. Okay, very nice. Do you all finish? Yes. Yes, teacher. Very nice. Vamos a ver acá. Vamos a... Number one. ¿Cómo teníamos number one? They keep track of financial accounts of companies. Okay. They keep. Uh-huh. Track. A financial account of company. Sí. ¿Cómo se pronuncia financial? Ok, muy bien. Vamos. Está correcto. Ya le doy la pronunciación. Bueno. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo, tenemos el complemento. Ok. Financial. 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 Ok, entonces acá sería they keep track. They keep track of financial accounts of companies. Okay, muy bien. Y ellos llevan un registro, ¿verdad? De las finanzas de la compañía. Very nice. Vamos con la number two. Sí, sir. Yes. Disculpe, y el 2 que aparece ahí no vale. No, lo que es ese 2 que está aquí
le indica que este lo va a utilizar dos veces. La primera está acá y esta otra acá. Oh. Ok. Yeah. Gracias. Yeah. Ok, perfecto. Vamos con el number two. We don't advertise the company on internet. We don't. We don't. Advertise. Advertise. The company. The company. Oh. On the internet. On the internet. ¿Sí? Yes. 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 Okay. Repeat. We don't advertise the company on internet. We don't advertise the company on internet. Okay, ¿verdad? Y dice que nosotros no, ¿verdad? Le damos publicidad a la compañía, ¿verdad? We don't advertise that. The company on internet. Okay. Vamos a ver la siguiente, number three. I take notes every day in the meetings. Así. Okay, I take notes every day in the meetings. I take notes every day in the meetings. Yes, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Tomo notas o apuntes todos los días en las reuniones. Okay, very nice. Meetings, reuniones, ¿verdad? Vamos con la siguiente, number four. Teacher, Mauricio, pero in the reception. Okay, perdón. Teacher, sí, Carlos. Este, ahí, pero ahí tengo duda. Y si se coloca in the meetings every day, también es correcta. También es correcta, sí. Las dos formas. I take notes every day in the meetings, or I take notes in the meetings every day. De las dos formas es correcta. Ah, okay. Thank you. Okay. Vamos con la number four. Oh, sí. Decía. Carlos and Mauricio. Answer from at the reception. ¿Así? Yes. Ok, very nice, perfect. ¿Verdad que se nos hace más fácil teniendo la fórmula, verdad? Porque vamos identificando paso por paso qué es lo que necesitamos buscar en esa oración. Ok, very nice. Repeat after me. Carlos and Mauricio answer phone at the meeting. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Okay. Very nice. Vamos a esta parte. Okay. Vamos a escuchar a Pablo. ¿Alguna actividad de las que usted realiza? I drive to my work every day. Excelente. I drive to my job every day. Excellent. Very nice. Muy bien, Pablo. Vamos a ver si me ayuda Nelly. I study English at night from 8 p.m. to 10 p.m. on weekdays. Excelente. I study English from 8 p.m. to 10 p.m. on weekdays, ¿verdad? Excellent. Very nice. Vamos a escuchar ahora a
Jonathan Albiñana. I order my office every day. I order my office every day. Every day. Okay, muy bien. Este order, ese es el que tiene, ¿verdad? Sí. Okay, este order es ordenar, pero para pedir algo. El que usted necesita tiene que ser clean. Clean. O el verbo tidy. Tidy, ¿qué significa? Ordenar también, ¿verdad? Limpiar. Y organizar sería lo mismo. Organizar es organize. Es organizar, organize. Ok, ahí solo es ese cambio, Jonathan. Ok. Ok, perfect, very good. Let me listen to Henry. I take a shower. I take a shower, ajá. No le agregó complemento. At 6 a.m. Ajá, muy bien. I take a shower at 6 a.m. ¿Verdad? Yo me baño a las 6 de la mañana, ¿verdad? Perfect. Alba. I write on the computer my work every day. I write on the computer my work every day. Okay, I write, ¿verdad? I write on the computer every day. Okay. Excelente. Cuando hablamos de write, ¿verdad? Este es cuando hacemos la acción, valga la redundancia, de escribir, ¿verdad? By hand, en la mano. Y cuando lo hacemos en la computer, es type. Cuando digitamos, ¿verdad? Type. Ok. Entonces ahí sería type, Alba. Muy bien, gracias. Ok, you're welcome. Very nice. Vamos a escuchar a Lucía Milagro. I sleep for 8 hours. I sleep for. Okay, la oración completa. I sleep for 8 hours. 8 hours. Okay, hours, ¿verdad? Hours. Hours. Okay. Yo duermo 8 horas, ¿verdad? Sí. Excelente, muy bien. Perfect. Vamos a ver a Javier. Let's listen to Javier. Okay. I listen chill music at night with my son. Okay. I listen child music. Child music at night with my son. With okay, my son. Very nice. Excellent. That's good. Amanda. I listen ¿qué? Child música infantil. Ah. Okay. Amanda. I listen to music every day. Muy bien, excelente. Juan José. I pray every night with my family. I play every night with my family. With my family. Very good. Excellent. Very good. Carlos Emilio Contreras. Aquí tengo una duda, teacher, y quiero que me aclaren. Sí. Yo quiero decir, I work in the home office 3 days in the week. O puedo decir, I have to work in the home office 3 days in the week. In the home office, en la oficina, en la casa. Correcto. Yes. La última que me dijo se la comprendí un poco mejor, ¿verdad? I have to work in my home office for 3 days in the week. Así me dijo, ¿verdad? Correcto. Okay. Very nice. Excellent. Okay, perfect. Vamos a pasar a esta otra porque el tiempo está que vuela, ¿verdad? Es bastante bueno que practiquemos, pero a veces el tiempo se nos va.
Ok, vamos a ver acá si me colabora de los que no han participado. Carla va a ser Janet y Cindy va a ser Carlos Carvajal en la conversation, ¿ok? Ok. Ok, Carol. Carla, le dije. Sí, no sé si hay una Carla. Y no, perdón, yo. Perdón, fue, me equivoqué entonces, leí mal, perdón. Ah, sí. Va, está bien. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. Wow, Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary here schedule is very deep on Monday. She makes many phone calls later. She writes reports. Hola. Hola. Ajá. She write report about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy on the weekends. Ok, very nice. Solo un par de palabras, ¿verdad? Este. Busy. 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 Ok. Busy. Tight. 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 Production. Arranges. Ok. Very nice, excellent. Vamos a ver ahora si me colabora Manuel Hernández con Idalia. Ok. Idalia va a ser Janet y Cindy va a ser Manuel. Ok. Ok, teacher. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. Ready? But Katie. Sí, sí. But Katie is very busy. Ready, how is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do after day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Is busy in weekend. Very nice, perfect. Okay. Si ustedes se fijan acá, estamos utilizando simple present, ¿verdad? Para poder hablar de aspectos que necesitamos para generar en oraciones afirmativas. Ahora, ¿qué es la diferencia que ustedes logran ver de estas oraciones que utilizamos acá a las otras que hemos hecho? ¿Qué es la diferencia? Le agregan a ese en makes, en writes, en sends, en arranges. Que lleva ese en makes, lleva ese en writes, lleva ese en sends y en arranges. ¿Ok? ¿Los demás vieron lo mismo? Yes. Ok. ¿Y qué sujetos tiene esa oración ahí?
Están hablando de otra persona. Plural. ¿Plural? En tercera plural. Persona. Tercera persona, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Es ella. Sí. Ella. She, ¿verdad? Katy. ¿Y en esta she. Otra? She. She. She, ¿verdad? Ajá. ¿Y en esta? She. She. ¿Y en esta otra? She. Ok. Perfect. Y es por esto que en la clase anterior les dije, en tercera persona ahorita no hagamos oraciones afirmativas. ¿Por qué? Porque tienen una regla específica en esta parte de la oración afirmativa. Solamente en la oración afirmativa. Ok. ¿Cómo así? ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Estamos listos para escribir? ¿Le voy a dictar las reglas? Okay. Yes. Sería reglas para oraciones afirmativas en tercera persona, ¿verdad? Sí, reglas para la modificación del verbo en oraciones afirmativas en tercera persona con el simple present. ¿En serio solo he, she? He, she, or it. It. ¿Verdad? ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, he, and it. He, it. Ok, tercera persona singular, ¿verdad? Ok, perfect. Regla número uno. ¿Estamos listos, va? Sí. Ok, regla número uno. Se le agrega S. Se le agrega S. A todos los verbos. Ok, esa es la primera regla general, ¿verdad? Se le agrega S a todos los verbos. Esa es la primera, la general. O sea que todas las que no entren en la segunda, en la tercera regla que vamos a ver, llegan a la número uno, que es la general. Que les agregamos S a todos los verbos, ¿verdad? Cuando llevamos oración afirmativa en tercera persona. Ojo, a oración afirmativa en tercera persona. Solamente en ese caso. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿verdad? El verbo play. Escriban play así normal. Luego un guioncito. ¿Verdad? Se lo voy a escribir acá en el chat. Play. ¿Verdad? Escribimos un guioncito. Place. Place. Want. Wants. Ah, no, want con doble. Cook. Cooks. De cocinar. Ok. Vamos a la regla rule number two, ¿verdad? Regla número dos. Teacher, siempre es en presente, ¿verdad? Sí, en presente simple, ¿verdad? Esta regla es para el presente simple, simple present. Sí. En oraciones afirmativas con terceras personas. Ok. Regla número dos. Si el verbo finaliza. Si el verbo finaliza. Con S, coma. Z, coma.
SH, coma, CH, coma, X, coma, O, punto y final. Le agregamos ES al final del verbo. Punto y seguido era, pero punto y final a ti. Le agregamos S al final del verbo. ES. ES, sí, ES. ¿Cómo sería, por ejemplo, verdad? Tenemos el primero. Watch, ¿verdad? Entonces, watch, y le agregamos ES, watches. Watches, ¿verdad? Tenemos el siguiente verbo que también lo podemos utilizar, que es el brush. Y se pronuncia brushes. ¿Verdad? Tenemos el siguiente verbo, buzz, buzzes. Tenemos el siguiente, go, goes. Tenemos el siguiente, fix, fixes. Y tenemos el siguiente, pass, passes. Todos estos son verbos, ¿verdad? Son verbos. Entonces, a todos los que finalicen con CH, con SH, con Z, con O, con X o con S, les agregamos ES al final del verbo. ¿Verdad? Sería entonces así como I brush my hair and she brushes her hair. Correcto. Correcto. Muy bien, así sería, ¿verdad? Vamos a ver, repitan después de mí. Play. 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 Place. Ok, aquí sí tenemos que tener cuidado al momento de hablar en hacer el sonido. Place. 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 Vamos a ver otra vez. Play. 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 Place. 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 Want. 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 Cook. 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 Cooks. Cook. Cooks. 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 El sonido va siempre al final, ¿verdad? Cooks. 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 Okay. Watch. 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 Watches. 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 Brush. 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 Brushes. Brushes. Buzz. Buzz. Buzzes. Buzzes. Go. 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 Goes. Goes. Fix.
Passes. Okay, very nice. Vamos a la regla número 3. Ok, si el verbo termina con Y, si el verbo termina con Y. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week. The plan is good. Ok. Ok, si el verbo termina en Y, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Y al final, perdón, si el verbo termina con Y, y antes de la Y, lleva una consonante, si el verbo termina en Y, y antes de la Y, lleva una consonante, cambiamos la Y por la I. Cambiamos la Y por la I. Y luego le agregamos ES. Vamos a ver. ¿Cómo dice la regla? Si el verbo termina con Y y antes de la Y lleva una consonante, cambiamos la Y por la I y luego le agregamos ES. Correcto. Entonces tenemos el primero, study. ¿Verdad? Study, como lleva la D antes que la Y, porque recordemos que todas las consonantes son aquellas que no son vocales, ¿verdad? Entonces, quitamos la Y, le agregamos la I y luego le agregamos ES. Very nice. Tenemos la siguiente. Fly. Flies. ¿Verdad? Tenemos la siguiente que es Titi. Titties. Luego tenemos worry, worries. Reply. Replies. Perfect. Vamos a ver. Repeat. Study. 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 Fly. 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 Flies. Flies. Titties. Okay, en español nosotros doble R, ¿verdad? Carro, perro, right? Pero acá no es worry, worry.
Worry. Como que si la decimos o no la decimos, ¿verdad? La era. Worry. Worries. Worries. Reply. Reply. Replies. 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 Ok, excelente. Ahí mismo, después de que hayamos anotado estos verbos, en un renglón abajo pongamos un asterisco y escribamos lo siguiente. Pero si el verbo, termina con Y, y antes de la Y lleva una vocal, solamente le agregamos S. Sería así como el play. Ajá. Entonces sería, ¿verdad? Play. Plays. ¿Verdad? Bye. Bye. Hey. Pays. Say. Esta no se pronuncia seis, sino ses. Ses. Pero ya vamos a repasar la pronunciación. Ok, entonces sería Say. Okay, eso se pronuncia ses. ¿Qué es buzz? B-U-Z-Z. Buzz. Yes, porque si digo bus, estoy diciendo el bus, ¿verdad? El bus, ok, ese bus es zumbar, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, it buzzes too much. Ese zumba, ¿verdad? Hace mucho ruido, ¿verdad? It buzzes too much. Puede ser que pasan las motos que están de moda, que andan, rum, 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 ¿verdad? Y la voy ahí. Entonces, it buzzes too much. ¿Verdad? Zumba demasiado eso. Gracias. ¿Y otro verbo? ¿Tienen dudas? No, ¿verdad? Ok. Estas reglas, óigase bien, solo son para oraciones afirmativas en terceras personas. Me tengo que memorizar esto, que esta regla solo es para oraciones afirmativas en terceras personas. En la pregunta y en la oración negativa no llevo nada de esto.
Porque ya les di la fórmula que llevamos en. La pregunta y la negativa. Ok. Ok. Y bien, ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar acá? Vamos a agregar la fórmula para una oración. Afirmativa con tercera persona, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula entonces acá? Sujeto. Subject. Ajá. Amor, te habla Luis Castillo. El verbo. Verb. Y acá, ¿verdad? Puede llevar S, ES, o puede llevar IES. O sea que uno de estos tres puede acompañar a este verbo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la oración afirmativa en tercera persona. Entonces, uno de estos tres tiene que ir por ley, ¿verdad? En el verbo. Y luego el complement. Y el negativo siempre era la fórmula que vimos ayer y en la question. Correcto. Y la negativa siempre va a ser la fórmula que les di ayer, ¿verdad? El auxiliar. Todo va a depender de qué sujeto estemos utilizando, ¿verdad? Do y does. Do y does. ¿Con qué sujeto va el do? I, you, they, y we. Ok, ¿y con qué sujeto va el does? She, he, it. Ok, muy bien. Entonces todo va a depender de cómo lo utilice. Very nice. ¿Anotaron la fórmula, verdad? Yes. Ok, entonces, yes. ¿Qué oración puedo hacer acá? Ayúdenme. Que ya, a mí se me olvidó. Yo solo voy a escribir. She brushes her hair. She brushes her hair. Very nice. Ahí tenemos la primera. She brushes her hair. ¿Qué otra podemos hacer? He wash his clothes. He wash. Así. Ajá, watches. His clothes. Very nice. ¿Qué otra podemos hacer, students? Ajá. I watch TV. Ok, I watch TV está bien, ¿verdad? Porque está bien redactada, pero ahorita vamos en tercera persona. ¿Cómo sería en tercera persona, Henry? He watches TV. Ah, excelente, ¿verdad? He watches TV. Ok. ¿Qué otra pudiéramos hacer? She drinks coffee every morning. Muy bien. She drinks coffee every morning. Very nice. Aquí me faltó una E. Okay. She drinks
coffee every morning. ¿Verdad? Teacher, se podría... He arranged the activities. He arrives. Muy bien. Ajá. The activities. Stack activity. The activities. Activities. Así. Sí. She arrives the activities. ¿Cómo la quiere formular en español? Organizar las actividades de trabajo, más o menos. Ah, entonces aquí sería organize. ¿Cuál sería la diferencia ahí en cuanto en a... Arrives es llegar. Ah, ok, ok. O, usted que creo que me decía arrange, ¿verdad? Ajá. Entonces usted me decía este, arranges. Arrange. Arranges, ¿verdad? Eso es organizar. Sí, organizar también. Arranges. Organizar, plasmar. Ahí. Ok, muy bien. Excelente, Pablo. ¿Qué otra pudiéramos hacer? It's de comer. It's. Ajá. Every day. Every day. Muy bien. It eats every day. Muy bien, ¿verdad? ¿Verdad? It eats every day. ¿Quién puede ser el it? Puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser un pajarito, puede ser un garrobito, puede ser cualquier animalito, ¿verdad? Ok, perfect. ¿Cómo se dice comida de animales? Food, food. Solo food, ahí. Pet food. ¿Hola? Pet food. Eggs food. Con huevos, ¿verdad? No, no. Pet food. Yes, sí, pet. Es que sí, yes. Food es para comida tanto de animales como de humanos. Okay. He eats every day. Muy bien. ¿Qué otra podemos utilizar, people? He brushes his teeth. Okay. Se cepilla los dientes. She brushes. Her. Sería her. Sí, es ella. Okay. Muy bien. He brushes her teeth. Ella se cepilla sus dientes. Dientes, ¿verdad? Ok, very nice. ¿Puedo borrar esto? Yes. Yes. Ok. Creo que hemos comprendido clarito, clarito como el agua, ¿verdad? Yes. ¿O hay dudas? No. Vamos a dejar esto para mañana porque ya no nos da el tiempo. Ok. Vamos acá. Me salté un poco el protocolo por el hecho de las reglas, ¿verdad? Porque a mí, si no les daba estas reglas, nos íbamos a enchivolar, ¿verdad? Entonces ya con las reglas y las fórmulas, ustedes tienen más fácil cómo utilizar esto. Ok, entonces aquí tenemos las oraciones, miren. She makes many phone calls. Ya se fijaron, she makes. Ahora, viene la oración negativa. Pero como la regla dice que solo es para las afirmativas, entonces aquí no entra la regla. Miren acá. She doesn't make. Ya no lleva la S. ¿Por qué? Porque llevo el auxiliar que me hace la función. Ok, entonces sería... She makes many phone calls. She doesn't make many phone calls. ¿Verdad? He carries boxes into the truck. He doesn't carry. Miren. Acá como es la Y, ¿verdad? Tiene una consonante. Entonces aquí le quitamos la Y y le ponemos la I. Y le agregamos ES.
Y entonces en la negativa no, ¿verdad? Porque como llevamos el auxiliar se mantiene carry. Ok. ¿Estamos claritos hasta acá? Yes. Teacher, y en las negativas es válido decir she does not may. Sí, claro, que okay. Usted lo puede hacer contractado, ¿verdad? Le voy a poner acá las dos. Tenemos el do not, ¿verdad? Que usted también lo puede decir. Don't. Y tenemos el does not. Y usted también puede decir doesn't. Okay, okay, repeat. Do not. Do not. Don't. 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 Does not. Does not. Doesn't. Doesn't. Okay, very nice. Vamos a ver, repitan después de mí. She makes many phone calls. She makes many phone calls. She doesn't make many phone calls. She doesn't make many phone calls. He carries boxes into the truck. He carries boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. Cindy sends reports to other companies. Cindy doesn't send reports to other companies. Cindy doesn't send reports to other companies. It helps workers be on time. It helps workers be on time. It helps workers be on time. It doesn't help workers be on time. My boss talks about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, perfecto. Esto también lo vamos a hacer mañana. No se preocupen, que siempre lo vamos a trabajar, ¿verdad? Okay. Luego tenemos acá esta parte. Yes, no question, ¿verdad? Yes, no question. Ok. Cuando tenemos estas preguntas de yes, no question, son las que estábamos viendo aquel día, ¿verdad? Del do. ¿Cómo formar la pregunta? Miren, tenemos... ¿Qué dice la fórmula? Primero lleva el auxiliar. Luego el sujeto. Luego el verbo. Y luego el... Complemento, ¿verdad? Lo mismo, acá llevamos el auxiliar, luego el sujeto, verbo y el complemento. Sujeto, verbo, perdón, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y el question mark, ¿verdad? Que nunca falta al final. Ok, entonces, ¿qué significa? Que de una oración que yo tenga, si la quiero convertir en pregunta, lo único que tengo que hacer es agregarle el auxiliar al inicio. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quito el do, miren, y quito el question mark, ahí tengo la oración afirmativa, ¿ya se fijaron? Yes. I get up early, ¿verdad?
Ah, pero vengo yo. La convierto en pregunta. Primero le pongo el do antes y luego le quito y le agrego el question mark. Lo mismo acá. Quito el do. Quito el signo. You call other companies. Y ahí tengo la oración, ¿verdad? Tú le llamas a otras compañías. Ah, para convertirla en pregunta, solamente le pongo primero el do y luego el question mark. Y entonces, yo ya tengo la pregunta. O sea que no, la pregunta no es tan difícil. Por eso les dije yo que se las iba a dejar de último. Right? Y luego tenemos una forma corta de poder responder. Nosotros en español, por ejemplo, solo respondemos sí o no, ¿verdad? Ok, en inglés, para responder sí y no, tengo que poner el yes, pero tengo que poner el sujeto y el auxiliar que llevo en ese tiempo. En este caso, como el auxiliar es do y el does, pero en este caso solo estamos utilizando el do, para la afirmativa digo yes, I do. O la negativa, no, I don't. Y para todas es la misma, miren. Solo cambia el sujeto. Yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. Yes, we do. No, we don't. Ajá. Y ahí no se puede agregar el complemento también. Yes, I do. Get up early. O no. Yes, I, no. No, porque estas son respuestas cortas. Pues si quiero hacer la respuesta completa, entonces quito el do, le pongo el verbo con el que me están preguntando y el complemento. Yes, I get up early. Ajá. Yes, I get up early. Pero como estas son respuestas cortas, entonces solamente agrego el yes, el sujeto, y el do. Como que yo digo sí en español, ¿verdad? Y en la negativa es como que diga no. Pero aquí tengo que acompañarlo con el sujeto y con el auxiliar, ¿verdad? Ajá. ¿Me explico? Entonces, sí, es un error poner el do acompañado de un verbo. I do learn. Estoy aprendiendo. Yes, I do learn. ¿Es así usted? Ajá. Ok. Sí, no es correcto. Ahora, se puede utilizar, sí, pero no siempre. Se utiliza en casos muy específicos, pero eso lo vamos a ver en otros niveles, ¿verdad? ¿Cuándo puedo utilizar el do en una oración afirmativa, aunque lleve otro verbo? Más que todo, ¿verdad? Una medio así general, es que lo hago cuando quiero enfatizar algo, que lo hago de una manera fuerte, ¿verdad? O sea, que es algo que yo necesito hacerlo. Pero eso más allá. Para mientras ahorita, solo acostumbrémonos así, ¿verdad? Y estas son las respuestas cortas. No sé si me explico. Sí. Ok. Luego tenemos acá también las formas de hacer preguntas de sí y no con las terceras personas. Y es lo mismo, miren. Si yo elimino el auxiliar y elimino el question mark, ya tengo la respuesta, con la única diferencia que tengo que agregarle acá, la S. Ajá. ¿Verdad? Entonces es lo mismo, es lo mismo que lo que estaba explicando arriba, ¿verdad? Solo que aquí ya el auxiliar no es el do, sino que es el does. Y entonces, para responder la forma corta, utilizo el does también, ¿verdad? Y en este caso, los sujetos que van a acompañar al does, son las terceras personas, que sería she, he, or it. Is it clear? Yes. Ok. Estas solo son para respuestas cortas, ¿verdad? Very nice. Ok, students. Vamos a pasar lista. Mañana vamos a tener mucho que practicar con esto, ¿verdad? Mañana más que todo es práctico la parte que nos falta de esto, ¿verdad? Es muy práctico lo que vamos a trabajar. Así que vénganse listos y preparados para tener la parte de speaking, porque van a hablar mucho mañana entre ustedes, ¿verdad? Sí. Ok. Siempre al escuchar su nombre me dicen present, ¿ok? Sí.
Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubías. Present, teacher. Ok. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin José Argueta Martínez. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Ok. Muy bien. Present. Ok. Griselda, usted se quedaría conmigo ahorita después de que los compañeros se retiren. Pero antes unas indicaciones. Present, teacher. Ok, ok. Ok, mister. Ok, students, una de las indicaciones es que siempre recordarles que es muy necesario para ustedes los minutos. Porque la plataforma mide los minutos que usted se conecta. ¿Verdad? Por ejemplo, si digamos que usted me dice, teacher, fíjese que yo ahorita voy de camino, ¿verdad? No puedo participar. Ok, yo lo comprendería, pero no se desconecte. Quédese conectado. ¿Por qué? Porque si usted se desconecta y la actividad dura, por ejemplo, unos 40 minutos en lo que estamos trabajando, usted esos 40 minutos que no esté ahí, no se los va a contar la plataforma. Porque la plataforma mide inmediatamente los minutos. Si usted se conectó solo por 2 minutos, esos 2 minutos les va a marcar de este día. Entonces, ustedes cuando tengan esas dificultades, traten siempre de conectarse. Porque los minutos son indispensables para que ustedes puedan pasar al siguiente nivel. Si ustedes llevan buenas notas y todo, la asistencia la llevan menos del 80%, van a tener problemas. Entonces, eso les quiero aclarar para que no nos vaya a perjudicar al final, ¿verdad? Y lo otro es que practiquemos el inglés. Aquí hablen, dejen salir esas palabras, equivoquémonos aquí porque no tenemos otro lugar donde practicarlo, ¿verdad? Tiene que ser acá, equivoquémonos. No importa si pronuncio mal, yo le digo, ok, se dice esto, ¿verdad? Yo no le voy a decir, no, es que no puede usted hablar, ¿verdad? No sé por qué me participa. Yo lo que le voy a decir, ok, esta se pronuncia de esta manera, ¿verdad? Y es para que usted mejore la pronunciación. Así que esos son los consejos. Y siempre recordemos que la cámara tenemos que tenerla activa, ¿verdad? Porque a mí siempre me pasan diciendo, sus alumnos no mantienen la cámara encendida. Y tengo que salir de mi compromiso de decirle, ¿verdad? Que tienen que tener la cámara encendida. ¿Ok? Ok. Ok, okay, Steven. Okay, okay. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Hey, Griselda, usted no se va a retirar. No. Bye bye. Bye bye. Okay. Porque me acabó la energía. Okay, Griselda. ¿Cómo está? Hola, teacher, bien.
Ya queriendo dormir. Ah. Ya ¿por queremos, dos, dígame? Ya queremos. Por, se las puedo decir por 100, por 500. Ok. Este espacio, Griselda, es para que usted, si hay algún tema en el que tenga dudas, pues aquí se le puede explicar un poco más, más directo, más puntual, ¿verdad? Más personalizado, para que así usted se le pueda aclarar si hay algún tema en específico o alguna parte que usted le genere un poco de duda de lo que hemos visto. Pues hasta el momento no, teacher. La verdad que sí le he comprendido y también la forma, ¿verdad? No sé si es que, bueno, realmente es primera vez que me inscribo yo a un programa ahí, ¿verdad? De parte de la institución y que lo imparten ustedes. Pero la dinámica me parece porque interactuamos con diferentes compañeros y yo de repente me digo, o sea, yo siento que a veces me cuesta, pero hay otros compañeros que les cuesta un poco más. Entonces, tratamos, ¿verdad?, de apoyarnos, y si alguien no puede decir bien una palabra, yo, si yo sé, y estoy segura que así se dice, le corrijo, ¿verdad?, de forma constructiva. Entonces, hasta el momento, bueno, he tratado, solo ayer que sí tuve problemas aquí con el internet, que no pude conectarme ya la última media hora, pero de ahí estoy ahí, comprendiéndole, la verdad, y siento que sí se va a entender y siempre usted nos ayuda si de repente tenemos dudas, ¿verdad? Entonces, hasta el momento yo me he sentido bien. Ok, muy bien. Y sí, ¿verdad? Recuerde que hay diferentes procesos de aprendizaje, unos un poco más rápido, sí, un poquito medio, otro un poquito lento, pero al final, pues, entre todos se complementan, ¿verdad? Porque eso es parte de los procesos, incluso hasta en el trabajo es así. Hay compañeros que son efectivos inmediatamente, otros que son efectivos pero con un paso más lento, pero al final pues todos nos contribuyen. E igual acá, pues entre todos, el grupo de ustedes es bien unido, entre todos se colaboran y eso es bastante bastante bueno. Sí, sí, la verdad que sí ayuda, y hay compañeros que incluso hasta ellas me han corregido, yo, vaya, o no, se podría decir de esa forma, hoy cuando hacemos las oraciones, no, la podría hacer así. Entonces uno lo toma como una parte constructiva, pues, que es para nuestro mismo bien. Correcto, excelente. Y sí, siempre, como son programas en línea, siempre podemos tener esa dificultad de que va a fallar el internet, incluso hasta nosotros como docentes. Porque acá en El Salvador, una media tormenta y el internet se fue. O si no es la luz, ¿verdad?, que tenemos problemas, entonces estamos prácticamente propensos a que siempre nos vaya a pasar una situación similar, ¿verdad? Sí, así es. Ok, entonces estamos claritos con el verbo to be que vimos al inicio y luego con el presente simple utilizando otros verbos, estamos claritos. Oh, claro, teacher. Ok, perfecto. Entonces, Griselda, nos vemos mañana. Bueno, see you tomorrow. See you tomorrow, good night. Good night.